Yaslin está situada a unas 3 horas de navegación de Mahé, la isla más grande del archipiélago, una de las más hermosas del grupo de las Seychelles. Es aquí donde se halla el famoso Valle de Mayo, al que se consideró como el auténtico jardín del Edén, cuya exuberante y exótica vegetación acrecienta el interés del visitante a medida que va penetrando en la frondosidad de este jardín botánico. Para proteger tanta belleza se ha declarado al Valle de Mayo Reserva Nacional. Entre la abundante vegetación se encuentra la extraña palmera que produce el coco de mar, fruto que puede llegar a pesar más de 25 kilos. Existen unos 4.000 árboles de esta especie en el Valle de Mayo y algunos de ellos alcanzan los 30 metros de altitud. Estas palmeras no producen fruto hasta transcurridos 25 años de su nacimiento. Se estima que algunas de las más altas pueden tener una edad de 800 años. Si buceáramos en alta mar, las aguas del océano nos parecerían extrañamente vacías de vida. Pero cuando nacemos en un arrecife de coral, quedamos sorprendidos por la explosión de vitalidad que existe en él. Centenares de especies distintas, pertenecientes a numerosas familias de peces y de otros animales, coexisten en un mismo sector, compitiendo para subsistir mediante los recursos que les ofrece el ecosistema coralino. Se nos acercan sin demostrar temor alguno, aunque posiblemente sea la primera vez que contemplan al ser humano evolucionando en su mundo. Rodeados de peces que parecen nadar sin rumbo fijo, pero que no obstante sabemos están gobernados por un extraño equilibrio ecológico, tenemos la sensación de estar sumergidos en el torbellino de un caudaloso río, de un sorprendente río viviente.